Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos aquí en otro video más. Es viernes 12 de junio del 2020 y es la primera visita de Shure en esta temporada, en la temporada 11, temporada de los visitantes. Y vamos a ver dónde se encuentra en este fin de semana en particular, el equipamiento que trae, y se supone que ya le hicieron una mejora al equipamiento que va a traer. Entonces ahorita lo vamos a checar. Como siempre les voy a enseñar dónde se encuentra. Está aquí en... Estamos en los destinos, tenemos que irnos aquí a Nessus. Y en Nessus tenemos que aterrizar aquí en la tumba del vigía. Una vez que aterrizamos, como pueden ver, ya estamos aquí. Vamos con nuestro colibrí para avanzar un poquito más rápido. Y Shure va a estar ahí en esa nave. Entonces bajamos. Subimos, vengo con el cazador, así que como que me costó un poco de trabajo subir. Vamos de este lado y ahí está Shure, y aquí hay compañeros guardianes. Y aquí se encuentra Shure esta semana. Y esto es lo que trae esta semana Shure. Empezando por el engrama excepcional, que nos puede tocar cualquier recompensa anterior a esta temporada, me parece. O si les falta alguna recompensa, creo que sí se las da, no estoy seguro la verdad. Tenemos la tarjeta de desafío de 5 de espadas. Esta es para obtener puntajes en los asaltos del ocaso normal, en los que no sean el tormento, les vendría muy bien. Tenemos esto también, que son las invitaciones de los 9, pero esto tiene que ver con la temporada del nómada, que es la 9, me parece, ya no recuerdo bien qué temporada es. Entonces, esto les va a salir solo si tienen esa temporada o si no la completaron, como es mi caso. Yo lo completé nada más con un personaje, todas las invitaciones. Con este no lo completé, así que por eso me siguen saliendo, pero realmente esto ya no es tan importante. Vamos así con lo importante, que son los exóticos. De arma de esta semana tenemos, y si están oyendo al gallo de Kaiden, dejen su like. De arma, como les digo, tenemos la garra negra, que viene con su habilidad alas de cuervo. Presiona R2 para disparar un ataque de proyectil pesado. Los ataques pesados son más fuertes con la energía completa. Los ataques atraviesan escudos elementales parcialmente. Viene con filo templado, guardamano pesado y filo incansable. Tiene su catalizador, que se consigue creo en el crisol, si no mal recuerdo. Y aquí yo tengo dos diseños, tenemos el paladín enredado y hijos del frío, que este es del evento, de la aurora. Ese es el arma de esta semana. En cuanto a armaduras, ahora vamos a ver si es cierto. Miren, las estadísticas ya son diferentes, pero ahorita vamos para con ellas. Tenemos el flujo de redada, que es pecho excepcional de cazadores. Viene con su habilidad uniones sinápticas. Los ataques rápidos y sucesivos con vara de arco aumentan el daño causado y la duración. En cuanto a las estadísticas, ya vienen arriba de 60. Es bastante bueno. En este caso la más alta es la de fuerza, junto con resistencia y disciplina. Y las demás estadísticas vienen bastante equilibradas. En cuanto a los diseños, yo nada más tengo uno, Dios del Trueno. No le cambia mucho el aspecto para, en mi punto de vista, y me gusta más el de base, pero pues ya es cuestión de cada uno. Para titanes tenemos los Synteceps, que son guantes que vienen con su habilidad mejoras bióticas. Aumenta el alcance de la embestida cuerpo a cuerpo, mejora el daño cuerpo a cuerpo y de la super cuando estás rodeado. En este caso viene con mucha recuperación. Disciplina, intelecto, vienen un poco también altos, resistencia ya viene un poco menos, y movilidad y fuerza es lo que menos trae este guante. En cuanto al aspecto, tenemos, yo tengo este, mejora de flexión réplica, que lo hace como adhesiva el guante. Bastante buenos también. Por último tenemos los espolones de Prometeo, que son armadura de pierna para hechiceros, que viene con su habilidad luz abrasadora.
Mientras Alborada está activa, derrotar combatientes o guardianes crea una grieta de curación y de poder en su ubicación. En este caso también sus estadísticas son altas. La más alta es la de intelecto y recuperación y las demás más o menos vienen equilibradas al mismo nivel. En cuanto a diseños, esta no tiene diseños, así que ese es el de base. Parecen unas botas de cazadores, de hecho, si las pones de ver de cerca. Pero pues son para hechiceros. En este caso, mi recomendación sería, el arma es, la espada es una espada muy buena, sobre todo por ese ataque que puedes lanzar. Aunque ya ahorita hay una, en esta temporada hay una espada que es de leyenda, que puede lanzar también el ataque. Más lo único malo de esa espada de leyenda es que el ataque lo lanzas de pie. Si estás en el aire no lo lanza. Y esta sí, por ejemplo, esta espada sí en el aire sí lanza los ataques. Y cuando estás parado también. Entonces ya depende mucho de tu gusto. Si no, de aún así sigue siendo una buena arma. Una buena opción para tener en cuenta. En cuanto a las piezas de armadura, realmente todas son bastante buenas. El flujo de redadas, si usas mucho vara de arco, te va a servir muy bien. Sobre todo para las perks de arriba y la de abajo. Para las en medio no tanto, las en medio tiene su propio pecho. Así que le convendría más usar el otro pecho que este. Pero si no lo tienes, te ayudará mucho. Los intercepts son pues para los titanes que usan mucho los golpes cuerpo a cuerpo. Entonces les hará más daño y da más alcance con este. Creo que da 1 metro o 2 metros más de alcance con estos guantes en los titanes. Si usan mucho los golpes cuerpo a cuerpo, les vendrá muy bien. Y para los hechiceros, el espolón realmente yo no lo recomiendo. Hay piezas de armadura más interesantes. Aunque pues puede crear grietas con este. Así que si usan mucho la alborada, creo que te vendrá bien. Pero mi recomendación personal sería el arma y el pecho de cazadores. Esos dos serían los. Los otros no son malas piezas, pero yo me quedaría más con estos dos. Y si no tienes ninguno, pues cómpralos todos si los puedes comprar. Y pues bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que os haya gustado. Ya es el cuarto video de esta semana. Los otros tres los voy a estar dejando por ahí en tarjetas y al final del video algunos. Espero que os haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compartan y suscríbanse. Si se suscriben, activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos que voy a estar haciendo porque esta temporada se ve que trae muchas cosas interesantes. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en la descripción. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta luego.